Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y hoy os traigo algo muy especial, muy especial para mí, que me hizo muchísima, muchísima ilusión. Y bueno, lo habéis leído en el, en el título que le he puesto al vídeo. Y a ver, os explico. Bueno, en el título del vídeo aparece que, bueno, pues... Eh, que es un regalito de cumpleaños. Eh, mi cumpleaños es mañana y claro, pues mañana no voy a poder eh, grabaros el vídeo, así es que digo, bueno, pues lo grabo hoy, que, que es jueves 17 de noviembre, y para contaros eh, el, el regalito que me ha hecho muchísima ilusión, y eh, bueno, y el nuevo comienzo, el nuevo comienzo es del regalito. Os pongo en antecedente Hace como 15 días eh, quedé con mi amiga Carmen del canal de Bordadora Compulsiva. Eh, si no habéis pasado por su canal, pasaros porque de verdad tiene unos proyectos en marcha que es una maravilla. Bueno, después de este inciso. Y bueno, pues quedé con, con ella para comer porque claro, a medida que se va adentrando así el otoño y va llegando el invierno... Pues ya nos es más difícil quedar en un punto intermedio las dos para comer se nos hace de noche la carretera y bueno y dice eh, me dice dice quedamos para comer y así eh, bueno pues te veo antes de tu cumple y tal digo vale total que llegué y lo primero de todo tomarnos un café y cuando nos estamos tomando el café me dice toma estos es para ti digo qué Dice, claro, dice tu regalito de cumpleaños. Digo, no me digas, no me digas. Dice, sí. Y cuando lo abrí, digo, ay, qué me encanta, qué me encanta, que lo he buscado por todos los sitios, no lo encontraba. Dice, pero no es solo eso. Dice, yo también he comprado lo mismo para mí y en honor a tu día de cumpleaños. Eh, lo empezamos digo por supuestísimo que lo empezamos y cuál fue fue un kit de punto de cruz ya sabéis que yo soy mucho de, de kit bueno de kit de telas de hilos de tijeras de soy de mucho de todo lo relacionado con el punto de cruz porque ya sabéis que me encanta que, 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 que es que me, me encanta es mi pasión me encanta me súper encanta mi hobby y, y bueno, os voy a enseñar. Es un Nova Sloboda. Ya eh, como os expliqué en otras ocasiones, eh, a raíz de, del conflicto de Ucrania, eh, Nova Sloboda es ucraniana y tenía la fábrica eh, allí. Y con los bombardeos, bueno, pues la fábrica fue bombardeada y, y nada, y la fábrica como que pues nada desapareció lo que tuvieran en almacenes si estaban eh, fuera de fábrica pues lo habrán podido distribuir y bueno y no sé si se habrán podido poner en marcha en, en otro sitio no sé el caso es que bueno pues eso os expliqué que bueno pues que lo que había a la venta era lo que lo que les que lo que había en la, en las tiendas que ellos de momento no podían no podían producir y bueno pues yo andaba detrás de, de un kit como os está explicando antes de, de esta marca y bueno pues mi amiga Carmen se presentó con esta preciosidad que ella sabía que yo lo estaba buscando porque yo lo comenté, se lo comenté, lo hablé con ella, digo, Jolines, digo, con lo bonito que es, digo, no, no lo encuentro, digo, bueno, pues nada, pues nos hemos quedado sin él y tal, a ella también le gustaba y tal. Y, y nada, ahí quedó la cosa. Ella se quedó con la canción de que a mí me gustaba. Y, y bueno, pues se presentó con esta, con esta sorpresa. Con este kit tan precioso de este. Gatito en el tejado mirando la luna, las estrellas y está aquí pensativo. Y me hace mucha gracia porque está ahí la luna como si fuera en un, en un tenderete de, de la ropa. Mirad, veis que está ahí cogida como con, con pinzas la luna y, y, esta, y esta estrellita. Y es que me parece. Me parece precioso. Vamos, que el gatito se ha subido aquí a, a disfrutar de, de esta noche estrellada y de repente se da cuenta que la luna está ahí colgada con la estrellita, y como diciendo, ¡ups! ¿Qué le pasa esta noche a la luna? Y aquí se comprende que esta estrellita también estaría colgada en el tenderete, pero, pero se ha caído. Me parece una preciosidad. Además, este kit trae de particular que la tela la trae impresa. ¿Qué quiere decir? Mm, trae el fondo impreso. No es que haya que bordarlo. Trae un fondo impreso y entonces pues nosotras tenemos que bordar eh, todo el tejado, el gato, las estrellas. Pero este fondo que veis aquí no se borda porque ya viene la tela con esa, con esa impresión. Es el primer kit que yo tengo con, con la tela así, porque bueno de Nova y ya os he sacado yo eh, algún, algún kit en el canal, y, pero todos eran con tela, con tela blanca y este lugar de tela blanca es impresa, también es a punto contado, pero trae esa peculiaridad. Eh, dice que trae 25 colores. Pues el organizador que yo tengo, no sé si trae. Yo creo que sí. Ahora os enseño lo que he seleccionado, porque claro, esto mm, le busca un organizador, unas tijeras, un busca tijeras, una carpetita, mm, en fin, todo. Ah, por cierto, eh, todo lo que veáis en, en el canal mm, sobre costura creativa, busca tijeras, imanes. Etc, 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 me podéis escribir si queréis tener algo, algo igual, o con otra temática, o con otra tela o me escribís por privado, por email, que os lo estoy quedando aquí por Instagram, un privado y os informo. Y bueno, vamos a abrir esta maravilla a ver cómo es. Ah, bueno, eso que trae 25 colores, que el count de la tela es un 16 y que los colores son. Aurora. Aurora 120. Y aquí, por aquí detrás, bueno, pues nos ponen pues más kits que ellos tienen, que estos no sé si, si se encontrarán en algún sitio a la venta. Vamos a abrir. A ver, yo lo abrí allí con ella porque no me pude, no me pude resistir. Fijaros que es eh, pleno día y la oscuridad que hay y está lloviendo lo que pasa es que no quiero poner el aro de luz porque es que hace sombras y a mí las sombras no me luego no se ven bien las cosas a ver vamos a ver vamos al gráfico bueno aquí nos pone las instrucciones que hay que buscar el centro de la tela y tal en esta ocasión eh, yo lo voy a empezar eh, probablemente por el centro o buscar el centro también puedo hacer buscar el centro y buscar esta parte de para empezar por aquí porque a mí me gusta siempre empezar por la parte izquierda porque claro eh, no voy a poder no voy a poder hacer los cuadraditos en la tela con, con el frision también tengo unos blancos de de AliExpress pero que se van al agua o con la plancha se van con la plancha pero al ser la tela oscura va a quedar marca y no quiero que quede marca así si es que este como yo digo va a ser a punto cantado de la manera súper súper tradicional como cuando yo empecé a bordar cuando yo aprendí a bordar bueno aquí están las instrucciones y mirad el gráfico viene así a color se ve muy 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 bien. Y fui yo había cogido un subrayador fluorescente. Voy a, coger, voy, a, voy a coger mejor un bolígrafo. Y bueno, viene en, mirad, en dos folios así de estos súper mega, mega enormes. Y aquí está la leyenda. Se hace, trae todo cruces completas a dos hebras. Con colores combinados a dos hebras y trae punto lineal de un montón de colores. Y a ver si trae algo más, y os digo. No, no trae nada más. Así es que lo que voy a hacer, para no tener que andar abriendo y cerrando tanto, lo que voy a hacer es que me voy a recortar la leyenda de la leyenda. Para, para así yo manejarme manejarme mejor el gráfico se ve muy bien y bueno pues confeti confeti no le veo tiene así bloquecitos de color y bueno pues en fin nada lo que tengo es que, que eso que buscarlo del centro de la tela vamos a ver vamos a ver la tela que ahora mismo, en cuanto acabe de grabaros el vídeo, la voy a pasar el zigzag. Porque, mirad. ¿Veis? Ya se está empezando aquí a, y no quiero que esto... Así es que... Y la tela... ¡buah, ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Me encanta. ¡Mmm, ¡Qué bonita! Mirad, ¿veis? ¿Qué hace? Supongo que esto, a ver cómo va. Esto irá así, ¿verdad? A ver, vamos a ver las fotos. Sí. La parte oscura, mirad, ¿veis? Que aquí está. Entonces, la parte. Ah, pues no hace falta. No me va a hacer falta empezar por el centro. Voy a empezar por el centro de aquí. Claro, porque aquí. Es, aquí es donde empieza, donde va a empezar esto. Pues ya está. Lo que voy a hacer es que lo voy a marcar un poquito por aquí, por aquí abajo. Mirad, voy a marcar con el frisón de 10 en 10 por aquí abajo y de 10 en 10 por aquí abajo. Para asegurarme que voy, para asegurarme el comienzo eh, por aquí. Ah, pues ya está, lo voy a empezar por aquí. Y bueno. Se ve bastante bien. Me encanta. Tiene que quedar súper precioso y, y muy original, ¿no creéis? Y bueno, yo había buscado, había puesto este subrayador, pero, a ver, un subrayador de estos fluorescente pero como el gráfico viene en... así. Pues voy a, me voy a ir a por, a, por un, a por un bolígrafo. Bueno, vamos a ver los hilos. A ver, los hilos que están por aquí. Dejarme un momento. Aquí. Mirad, los hilos son estos. Son estos hilos raros que mmm, parecen como como hilos de, de coser que vienen así la, las hebras separadas. Mira. A ver. ¿Veis? Es que me da la sensación que son como hilos de, de costura. Y lo que pasa es que no lo quiero abrir mucho porque esto lo tengo que... que lo voy a poner yo en un organizador. Pero... Estos son los colores que traen. Sí. Estos. Estos son los colores que traen. Tengo muchísimas ganas de, de probarlo, de empezarlo. Aparte porque me hace muchísima ilusión. Porque es un regalo de, de Carmen. Porque no he probado todavía ni este tipo de, de kit con esta tela. Ni estos hilos. Y estos hilos me... Me causa mucha curiosidad porque a ver qué tal se comporta, qué tal es la, la cobertura y, y nada, que, que mañana lo empiezo. Hoy lo preparo todo, todo, todo. Paso los hilos al organizador. Que ahora os enseño el organizador tan bonito que le voy a poner. Preparo, pues eso, la tela, voy a marcar tanto por aquí como por aquí, como os he dicho, para saber exactamente. Donde, por dónde tengo que empezar, en fin, todo. El bastidor que voy a utilizar, pues va a ser este, este, este Nurge número, el grande, el de pinza, el, el más grande. ¿Veis? Sí, este. Y lo que haré, yo normalmente pongo el bastidor y lo quedo siempre puesto. Lo que pasa es que esta tela, como no sé, es que es una. Es una ida, pero como una ida, no sé, rara, un poquito más gordita, no sé. Entonces, y como tampoco se puede lavar, supongo que planchar sí, por aquí detrás. Entonces, bueno, pues iré, pondré el bastidor y lo quitaré para que no se me marque mucho la tela, porque no la voy a lavar, no vaya a ser que esto se, se destiña. No sé si lo pondrá las instrucciones, si se puede lavar o no. Bueno, pues. Voy a utilizar esta tela, ese, esta tela, ese bastidor. El organizador que voy a utilizar va a ser este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, justo. Trae 25 colores y aquí es eh, para 26. ¿Veis? A ver. Mirad, qué bonito. Es de madera y... Aquí trae las pegatinitas para poner la numeración. Que bueno, pues eso, esta tarde ya tengo, ya tengo tarea. Para quedarlo todo, todo, todo preparado. Mirar qué mono, esto es para, para embobinar hilo. Así si sí tenemos una hebra grande que sobre o alguna cosita de esa. Vale. Y luego, como no, hay que buscarle una bolsita de proyectos bueno antes de la bolsita de proyectos la tijera que voy a utilizar es esta son unas tijeras que cortan ya las he enseñado yo muchas veces en, en el canal y son unas tijeras que a mí me encantan porque no sabéis lo bien que cortan entonces voy a utilizar estas tijeras. Esto ya lo voy a tirar. Y ya la saco de aquí. Voy a utilizar esas tijeras con este buscatijeras. Mirad qué monería. Como tenemos a este gatito mirando a esa luna, pues digo: el buscatijeras que mejor le va es este gatito sentado en la luna. Lo he hecho así, como en tonos malva, aquí, eh, bueno, pues simulando así, como, como la noche. Y lo voy a poner aquí. Mirad. ¿Veis? Vale. Y, bueno... Fui a por, el, a por el bolígrafo y la bolsita que, que, le, que creo que le va bien a este proyecto es esta de estos gatitos que me parece que son una monería. Mira, qué gatines más bonitos. A las Heidi de diferentes, de diferentes razas. Mira, este tiene una carita tan bonita. Todo. Este está como enfadado. Este no quiere salir en la foto. Bueno, pues le hice la, la bolsita. Y le hice, como no... A ver, que se me ha caído aquí una cosita la bolsa de para meter el organizador las tijeras el marcador en fin entonces ya que estoy aquí con vosotras lo que voy a hacer es que ya voy a organizar esto lo primero que voy a hacer va a ser como os he dicho antes a ver que no quiero que se vea el gráfico voy a cortar esto porque si no me es más, dif, más difícil el... Como son en folio grande, pues luego es más difícil manejarlo. Para ir viendo la leyenda porque tendré, tendré que ir abriendo y cerrando. Entonces, para evitar todo eso, lo que voy a hacer es que voy a recortar a ver, mi leyenda. Mientras que estoy aquí con vosotras porque ya lo voy a meter todo en la bolsita de proyecto y en la bolsita multiuso para quedarlo todo ya preparado para mañana empezar a darle las puntadas. Bueno, pues aquí he recortado esto y vamos a ver, esto lo voy a poner aquí. Voy a sacar... El folio por el que voy a empezar, que es este. Y este otro, que es el que no voy a utilizar de momento porque es este que voy a guardar, es de aquí. Como este no lo voy a utilizar de momento, lo voy a guardar todo aquí así. Para que no haya pérdida. Pues así. Y ahora lo que hago es que ya lo guardo todo. Mirad, aquí. Esto, el bastidor. Aquí voy a meter la leyenda con el bolígrafo con las tijeras y bueno, aquí metería el organizador que mirad, coge perfectamente pero no lo voy a guardar ni los hilos tampoco porque esto tengo que que colocarlo y cuando lo organice lo, lo pongo aquí bueno, pues esto aquí así Esta es, es el gráfico, la hoja que sí voy a utilizar para empezar a bordar y la tela no la voy a guardar porque ahora mismo, en cuanto acabe con vosotras, lo que voy a hacer va a ser eh, pasarle el fiza y luego ya sí que la guardo. Bueno, para que veáis que coge todo, que bueno no es un vídeo muy largo. Es un vídeo cortito, solamente quería bueno, pues compartir con vosotras mmm, esto que me ha hecho tanta ilusión. Que espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices. Adiós.